¿Quién es la que te van a tirar ahora? Don Luca, yo creo que voy a venir con todos los... No, porque yo tengo trabajo. Una preocupación de los presos de la cárcel pública del Ceibo. Dos días que no llega la comida a la cárcel pública del Ceibo y queremos más o menos, si usted tiene conocimiento de eso, a ver qué está sucediendo. No tenía conocimiento, pero no puede ser posible que haya dos días sin llegar a la alimentación. Tú sabes, como esto está en el sistema anterior, quizás puede ser que el supridor no haya llegado con todos los productos, pero comida debe haber. Dos días que no se le cocina ya. Eso es para que llegue a... Tendría que meter ahora. Me dice papito, se encarga de hablar con el alcalde. Me gustaría que ustedes, pues, como están por acá y la fortaleza está al frente ahí... Él va... No, me dice papito, habla con el alcalde, porque eso es imposible. Ok. Míralo a él. Buen provecho. ¿Cómo? Pero vimos su visita por acá. Nos gustaría que usted nos pueda explicar un poquito sobre su visita aquí en la cárcel hoy. Yo prefiero decírselo delante del alcalde, ¿está bien? Ah, pues vamos arriba. Venga, okay. Móntese mío. Buenas tardes. Estamos aquí en la cárcel pública del Ceibo, con el alcalde municipal y con el procurador fiscal del Ceibo, el doctor Santana, cariñosamente papito. Indagando a ver cuál es la situación del almuerzo, de la comida, de los internos. Y nosotros queremos que sea el alcalde que dé las declaraciones de la realidad del caso. Sí, buenas tardes, mi pueblo. Hay una información de que los presos tienen varios días sin comer. Eso es negativo. Sería una persona injusta e irresponsable de mi parte, que pasando una situación así, yo no me acerque a papito, que lo tomo de la mano como compañero de trabajo, como amigo, como fiscal, al señor gobernador Jesús Mejía, que sé que estarían ahí para darme la mano. La situación que está pasando es la siguiente: yo tengo 5 días con el atraso de lo que son las provisiones, es que no me está supliendo, pero ellos no han pasado hambre, ellos no han dejado de comer, porque en diligencia mía, yo he estado en ciertos almacenes con factura buscándole los alimentos para que ellos coman. Tengo un atraso porque la comida me llega normalmente los lunes, lo más tardan los martes, y hoy es viernes y no me ha llegado. A pesar de todas las diligencias con procuraduría, con director de prisiones, con la encargada de los alimentos, Betania, la respuesta que se me dio fue que hubo un pequeño inconveniente con el servidor, con el proveedor, pero que eso se está manejando, que hoy, si Dios quiere, me daban respuesta. Yo he estado ahí, yo no he dejado de comer, gracias a la colaboración del gobernador, que me acaba de dar una mano amiga ahí con 50 raciones, para que me manejen lo que podía hacer el fin de semana, en caso de que hoy no se me corresponda. Pero aparte de todo, sabemos que hay 2 días que no cocinan aquí. Eso es negativo, porque ayer yo fui yo mismo, y ahí hay una factura de que fui, pueden ir a la asociación de detallistas, ahí a la 26, donde yo fui a comprar la metura de esa comida, porque arroz, todavía arroz me queda un saco, porque de esos alimentos que me llegan y me sobran, hay un pequeño depósito donde yo lo voy guardando ahí, especialmente para momentos como este. Muy bien. Bien. Bueno, pues entonces ahí ya está aclarada la información que hemos recibido de que no se estaba cocinando aquí en la cárcel pública. Ahí está la información ya brindada por el señor gobernador, por el alcalde y por el procurador fiscal de esta provincia. En lo que se resuelve el impasse, nosotros vamos a estar dándole apoyo a través del plan social de la presidencia, que lo maneja la gobernación, a los fines de que los presos no pasen hambre y que no tengan que hacer sacrificios particulares en ese orden. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.